Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video relacionado con mi país natal, Lituania. Vamos a hablar sobre cosas misteriosas, no es cierto, más bien cosas supersticiosas, digamos así. No sé, como se está acercando ya la fecha del Día de Muertos, se me hizo que podría ser una buena fecha o día o, bueno, oportunidad, como quieran llamarlo, digamos así, buen tiempo para hablarles sobre las supersticiones lituanas o qué tan supersticiosos somos nosotros. Esta idea la traigo en mi cabeza desde hace muchos meses, la verdad, y a veces trato de subirles videos justo en ciertas fechas o cuando ya estamos cerca de ciertas fechas. Y el Día de Muertos aquí en México es, yo creo que más, la verdad es que yo tengo la impresión es que es más importante que la Navidad, y qué mejor que hablar sobre las supersticiones. Así que si les gustaría saber si somos supersticiosos, mucho, poco, cuáles son algunas de las supersticiones que existen en Lituania, obviamente quédense a ver este video. Bueno, primero que nada les tengo que decir que la verdad es que me la pasé horas y horas buscando, o sea, como ya estadísticas, por así decirlo, porque siempre o casi siempre suelo encontrar información como más exacta, ya las estadísticas, las encuestas, las investigaciones, por así decirlo, pues básicamente sobre cualquier tema, digamos así, pero ahora sí fallé, por así decirlo, no pude encontrar ninguna estadística. Creo que nadie ha hecho hasta el momento, al menos en Lituania, ese tipo de investigación o encuesta, o sea, qué tan supersticiosos somos los lituanos. Es decir, no les puedo dar como porcentajes de que el 95% de la población es supersticiosa o un 5% tal vez es supersticiosa. O sea, busqué información tanto en lituano como en español, en inglés, y la verdad es que no pude encontrarlo, o sea, encontrar esa información sobre mi país, me refiero. Sí encontré información sobre los países del mundo o los países europeos, pero no encontré esa información sobre Lituania. Tal vez en un futuro alguien decida hacer este tipo de encuesta o investigación, pero sí, yo como lituana sé que tenemos ciertas supersticiones, o sea, que existen. A veces yo siento también que la gente ya no se da cuenta que son como supersticiones, por así decirlo, ya que forman parte de nuestra vida. Pero yo digo que las supersticiones, siempre y cuando no se conviertan en una como obsesión, por así decirlo, de que no puedes ni siquiera salir de tu casa porque pues crees en algo, por así decirlo, puede ser algo pues divertido, tal vez algo también como que habla sobre una nación, sobre un país, digamos así, sobre sus creencias, por así decirlo, y yo creo que es un tema bastante interesante. Y bueno, entonces, ¿qué información sí pude encontrar? La verdad es que encontré, disculpen, están pasando ahí el gas y andan grite y grite, pero bueno, encontré varias listas de países más supersticiosos del mundo. Algunas listas se parecen, otras son un poquito diferentes, pero creo que en las tres o cuatro listas que yo vi, India o la India es el país número uno, o sea, el más supersticioso del mundo, luego le siguen otros, pero en estas listas, creo que en todas esas listas que yo vi, tres o cuatro, sí estaba a México. En una recuerdo que estaba en el décimo lugar, o sea, en los entre los primeros 10 países sí está México, lo que me hace pensar que los mexicanos sí son bastante supersticiosos y mucho más supersticiosos que los lituanos, ya que no estamos en esa lista, al menos en la lista de los 10 países más supersticiosos. Por ejemplo, los estadounidenses también estaban en esa lista, creo que los japoneses también, surcoreanos, creo que también, o sea, varios, la verdad es que varios países. Y por mi propia experiencia puedo decir que en México sí hay como más, no necesariamente gente supersticiosa, pero más como que esa cosa de mitología o cómo llamarlo, misticismo, que los fantasmas, que las supersticiones, como que más fuerte toda esa cuestión. Yo sé que no son cosas iguales, o sea, los fantasmas y las supersticiones, pero espero haberme explicado, digamos así. Pero en Lituania sí tenemos nuestras supersticiones, y yo creo que, o sea, yo como lituana, si ustedes me preguntan así en una plática, digamos que tomando un tecito, un cafecito,
Sí, somos supersticiosos. Yo diría que no somos muy supersticiosos. Digo, no puedo darles un porcentaje. Si es un 5% de gente supersticiosa, un 10, un 20, un 50, no sabría decirles. Pero sé que alguna gente sí es supersticiosa, algunos más que otros, pero creo que no. Tal vez no nos obsesionamos con esta cuestión, no, nuestra vida no ronda alrededor de las supersticiones, por así decirlo. Habrá gente que tal vez sí haga o no haga cosas por ciertas razones, por ciertas creencias que tiene, digamos así, pero no necesariamente que sea como una obsesión. Bueno, una de las supersticiones yo creo que más populares, no solamente en Lituania, sino que yo creo que muchos países o muchas naciones del mundo la tienen, es el gato negro, pobrecito el gato negro. Mucha gente cree que pues te trae mala suerte y en Lituania tenemos esa creencia, es decir, en el sentido de que, no en el sentido de que si tienes tú un gato negro en tu casa, no. Sino que si un gato negro te cruza la calle, o sea, vas caminando y cruza la calle, se supone que va a traer a mala suerte, pues qué tan mala, quién sabe, ¿verdad? Pero mala suerte, digamos así. De dónde viene esa superstición, tampoco sé. Y entonces es mejor como que darle la vuelta, por así decirlo, o tomar otro camino, ya no seguir caminando por la misma calle, por el mismo caminito. ¿Qué tanta gente pues le hará caso? No sé, o sea, qué tantos lituanos, pero sé que tenemos esta superstición sobre el gato negro y pues se supone que para evitar la mala suerte pues tendríamos o deberíamos de tomar otro camino. Otra superstición, digo, no les voy a dar una lista de 40 supersticiones, pero algunas que les quiero simplemente compartir para que ustedes me digan si existen en sus países o cuáles son las que existen, es sobre el espejo quebrado o roto. Es mala suerte, se supone que es de mala suerte que se te quiebre un espejo. Primero que nada deberías de tirarlo, sea un espejito, o sea, chiquito que traigas en tu bolsa tal vez, o sea, uno grandote que esté en tu tal vez cuarto, uno de mano tal vez que uses para, no sé, pintarte los labios, yo qué sé, el que sea, pero que es de mala suerte tener un espejo o que se te quiebre un espejo, así que es mejor tirarlo a la basura, no seguirlo usando para no traer la mala suerte. Pero tenemos otra cosa que también se trata como de quebrar, digamos que cosas, y no es una, bueno, sí es como una superstición también finalmente, pero ya no es como para mal. Por ejemplo, en las bodas, antes al menos, ahora quién sabe quién es, o sea, qué tanta gente lo sigue haciendo, pero también quebraban platos y era como para buena suerte, por así decirlo. Incluso creo que tenía como el significado de cuántos hijos vas a tener o algo así, si no lo mal recuerdo. Así que, como pueden ver, no siempre cosas quebradas o rotas, son de mala suerte, pero el espejo sí lo es. Otra superstición, bueno, creo que es una superstición que tenemos, tiene que ver con regalos, por así decirlo. En Lituania se piensa, se dice que no es bueno, no es recomendable, por así decirlo, regalar cuchillos y creo que en México no tienen esta superstición. Simplemente es también como que de mala suerte, por así decirlo. O sea, si tú quieres regalarle a alguien, pues cuchillos, no sé, un set de cuchillos que viste muy bonitos, yo qué sé, o que la persona te había mencionado a lo mejor que quería unos, yo qué sé. Entonces, técnicamente, esa persona tendría que comprártelos, digamos así. O sea, si tú se los puedes dar, se los puedes comprar, digamos así, pero no debe de ser como un regalo, sino más bien como una compra para evitar la mala suerte. Otra superstición de la mala suerte, sí, son como que hay muchas supersticiones de mala suerte, creo que no es como nada raro, siento yo qué sé, es el número 13. No sabría decirles a cuánta gente en Lituania cree que el viernes 13 es de mala suerte. Sé que la gente conoce ese dato, no necesariamente toda la gente, obviamente, pero sí se sabe. Pero el número 13, creo que en muchos países, o sea, Lituania no es una excepción, es algo así como que
mejor tal vez evitar, se supone que también es de mala suerte, pero muchas veces la gente no sabe ni el por qué, podría ser el número 10 o el número 41 o lo que sea, o el 29, podría ser de mala suerte por algo, por alguna razón es el número 13, y pues yo creo que habrá gente que sí cree que tal vez el día 13 no hay que hacer algo, tal vez evitar alguna cosa, o si te toca en el examen, no sé, la pregunta número 13, si es que hay que sacar las preguntas, digamos así, los números, a lo mejor alguien y se ponga como un poco nervioso de que el 13 no me vaya a salir mal el examen, lo que sea, digamos así, posiblemente, ya no sé qué interpretaciones le den a las personas, digamos así, a ese número, pero bueno, se supone que es de mala suerte. Otra superstición de nuevo de mala suerte es si encuentras a dinero en la calle, sean monedas, sean billetes, digamos así. Se supone que para que tu dinero no se te vaya a ir, o sea que tú no vayas a perder tu dinero, digamos así, la cantidad que sea y de la manera que sea, porque el dinero no solamente se pierde físicamente de que se te cae de los bolsillos, sino que de otras maneras también, ese dinero deberías de gastarlo, o sea, comprar, o sea, si es poco, o sea, poca cantidad, pues deberías de, no sé, cómprate un panecillo, cómprate un dulce, cómprate un boleto de yo qué sé, de trolebús en este caso, ¿no? O en México podría ser del metro, digamos así, si encontraste 5 pesos, por ejemplo. Es decir, no te quedes con ese dinero para que no se te vaya a perder el tuyo. Otra superstición que tenemos, y digo, yo creo que igual eso, esa superstición sí, o sea, la creen o creen en ella, digamos así, a más gente, es que es para buena suerte hay que escupir 3 veces, escupir entre comillas, o sea, hacer, o sea, 3 veces a través del hombro izquierdo y pegar 3 veces en la madera, algo de madera, una cosa de madera, sea silla, mesa, pared, tal vez a veces hay paredes de madera, ¿no? Puede ser una casa de madera. Si no hay nada de madera, entonces en la cabeza, digamos así, esto es como, como ahora sí que podríamos decir como que para buena suerte tal vez, o sea, como que con la esperanza que algo no pase o algo pase, por así decirlo, depende de la situación. Obviamente hacemos esto, escupir 3 veces y golpear 3 veces algo de madera. Volviendo al tema del espejo, que fue creo que la segunda superstición que les mencioné, en este caso tenemos otra superstición, no más que no tiene nada que ver con romperlo, sino que alguna gente cree que si sales de tu casa y se te olvida algo, no sé, algún papel tal vez que necesitabas llevar a algún lado, se te olvidó tal vez tu desayuno, o sea, bueno, tu merienda, tu comida, que pues ibas a comer tal vez en tu trabajo, alguna cosa que se te haya olvidado, tu tal vez teléfono, lo que sea, ¿verdad? Entonces se supone que para que no tengas mala suerte, por así decirlo, en el día, al regresar a tu casa por lo que sea que se te haya olvidado, tienes que mirar al espejo. Otra superstición curiosa en la que pues de lo más seguro es que creen bastantes personas en Lituania es que si se te cae un tenedor o un cuchillo, quiere decir, o una cuchara, significa que va a llegar alguien a tu casa, o sea, va a haber visitas. Yo había escuchado también que depende, o sea, del género de la cosa, por así decirlo. Si es la cuchara, bueno, en español es la cuchara, sería mujer. Si es tenedor, el tenedor sería hombre. En lituano nomás que šaukštas, la cuchara, es en masculino, y šakutė, tenedor, es en femenino, así que sería como al revés. Yo creo que ahora sí que depende de en qué país estés, digamos así, pero bueno, había escuchado esto y pero estuve leyendo que o sea, como yo lo leí, o sea, estuve buscando las supersticiones, ahí no mencionaban esto, pero bueno, se lo menciono para que lo sepan. Y bueno, la última superstición que voy a mencionarles en este video, si les gustó, pues déjenme saber, igual y les pueda hacer una segunda parte sobre las supersticiones, simplemente mencionando algunas más, no sé, otras 5, 8, 10. Y pues la última, bastante yo creo que positiva, buena, porque he mencionado muchas muy como de mala suerte,
Es que si te da comezón en la palma derecha de la mano, quiere decir que vas a saludar a alguien, o sea, al salir tal vez te encuentres a alguien en el camino, o sea, un vecino, un amigo, quien sea, ¿verdad? No que ya, o sea, de que ya habías quedado con alguien, sino que no, simplemente por ahí vayas a encontrarte con alguien, tal vez igual y aplique con el teléfono, posiblemente, ¿no? De que alguien te llame, no sé, la verdad, porque esto es algo muy moderno, ¿no? Y las supersticiones son algo antiguas o viejas, digamos así. Y si te da comezón en la palma izquierda, quiere decir que vas a recibir dinero. Y pues les voy a compartir un secreto. A mí siempre se me cumple. Lo de la palma derecha no podría decir, o sea, confirmárselo, digamos así. Lo de la palma izquierda siempre, desde hace mucho, se me cumple. O sea, siempre me llega dinero en el sentido de que me llega trabajo, gracias a Dios. Miren. Que así sigan. Vamos a aplicar la siguiente, o sea, la superstición, una de las supersticiones anteriores. Así que bueno, parece que al menos algunas sí se cumplen. Y pues nada, hasta aquí este video. Creo que salió bastante divertido y espero que interesante para ustedes. No sé qué tan útil, pero bueno, yo pienso que de alguna manera sí es útil porque es parte de la vida de la gente de un país, digamos así, en este caso de Lituania. Y por si ustedes escuchan a alguien decir algo, por si ven a alguien hacer algo, ya sabrán el por qué, porque pues esa persona cree que esto le trae mala suerte o le trae buena suerte, digamos así. Pues por favor, déjenme saber en los comentarios si ustedes tienen a las mismas supersticiones ahora sí que en sus países, porque no por hablar el mismo idioma tendrán las mismas supersticiones. O también pueden decirme qué supersticiones tienen, una o dos, o la más curiosa, la más rara, tal vez o sea, la que les parezca la más rara, o la que ustedes consideran que en esa superstición sí más gente cree, digamos así. Todo lo que ustedes quieran me lo pueden dejar saber en los comentarios. Y nada, si este video les gustó, por favor denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre las supersticiones lituanas, curiosidades lituanas. Suscríbanse, este es su canal, déjenme sus preguntas, dudas, supersticiones, lo que deseen en los comentarios. Y nada, les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.